fíjate que es precisamente Oscar Valdemar, que nos tiene una nota muy interesante. Sí. Yo no sé si estuvo en Italia. Yo tengo que ver. No, de verdad, si estuvo en Italia, no sé, algo tengo que hacer. Fíjense que hubo una exposición precisamente de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Y él nos tiene toda la información. Ya nos dicen que no estuvo en Italia. No, a ver, quiero ver. Vamos a ver. Hasta no ver, no creer. Frida Kahlo y Diego Rivera conquistaron Italia, con más de 130.000 visitas en Génova, en una ciudad que solamente alberga a 700.000 habitantes. La exposición Frida Kahlo y Diego Rivera concluyó su ciclo en el Palazzo Ducale de Génova, con un rotundo éxito. La muestra reunió 120 pinturas, dibujos y fotografías de los pintores más representativos del México del siglo XX. La curadora Elga Pritnis-Poda afirmó que se trató de una muestra impresionante que condensó enormes filas para admirar la vida del famoso matrimonio de Coyoacán. Algunas de las obras que se expusieron fueron Diego en mi mente, la cual fue realizada por Frida tan solo unos días antes de su muerte en julio de 1954, así como los famosos corsés de yeso que utilizaba y otras importantes piezas. De Diego, los italianos y visitantes de toda Europa disfrutaron de pinturas como El retrato de Natasha Hellman o Retrato de una mujer oaxaqueña, así como dos cuadernos con bocetos de la juventud de Diego durante un viaje precisamente a Italia y que no había sido exhibido anteriormente. Conaculta recordó que la exposición fue organizada por la Fundación Palazzo Ducale para la cultura Mondo Mostre Schiera, y que la curaduría de Pritnis-Poda buscó mostrar los lazos que unían a los dos artistas tan profundamente diferentes, además de revelar la evolución técnica y temática de su obra. Este éxito fue precedido por el de la misma exposición en Roma. La capital italiana formó interminables filas para ver el tórrido amor de Frida y Diego Rivera. Esta es una acción de Conaculta para fortalecer la imagen de México en el mundo a través de su cultura. Para La Veracruzana, Óscar Valdemar. Sin duda, dos grandes, Frida Kahlo y Diego Rivera. Ay, así es, sus obras, sus pinturas. Pues hasta la fecha tenemos un museo en México. Así es. De Frida Kahlo, de la casa de Frida Kahlo. Muy bueno, se los recomiendo. Pueden ir un fin de semana o los mismos que viven en México pueden aprovechar, ¿no? Si tienen la oportunidad, vaya, de verdad que vale la pena. Muy padre. El conocer los espacios donde ellos estaban, donde Frida pintaba esas obras. Qué bárbaro. Tan fuertes, tan pasionales después de su accidente. Y bueno, ahí tenemos dos grandes, sin duda, de la historia del arte.